Buenas tardes, 4:59. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, una disculpa que ayer no llegué. Estaba aplicando examen a un sexto y se alargó demasiado el examen. Ahí, este, los exámenes sí son largos en cálculo. Doy cálculo de sexto año. Entonces se me fue el tiempo, se me fue el tiempo y se me olvidó que tenía que verlos. Pero este, ninguno de ustedes me mandó un mensaje o algo preguntando. Nadie de ustedes me dijo nada. Hasta después me di cuenta, pero, pero ya había pasado más de media hora este, del inicio de la clase. Así que dije, bueno, ya no tiene caso, ¿no? Pero una disculpa, pero también este, nadie me dijo nada de ustedes. Pero bueno, ya estamos aquí. Este... Veamos, eh, ya les devolví las calificaciones de examen. ¿Hay alguna duda? ¿Alguien no está de acuerdo con su calificación? ¿Me equivoqué en algo? Jóvenes, díganme. Nadie quiere decir algo. Cristian Arias, dime. Hola profesor, es que mi situación es un tanto diferente porque yo sí hice el examen y lo entregué a tiempo. Ah. Y cuando puse el archivo al el formulario, eh, me apareció un error y ya lo intenté después, pero me apareció lo mismo y ya era como las, como ya eran como 55, algo así, y ya no, ya no era el tiempo. Y le envió un mensaje que qué podía pasar o qué podía hacer. Hijos, lo que pasa es que ando haciendo exámenes a ver grupos, entonces... Este, me llegan exámenes de muchos, pero es que no entienden. Yo les digo que no se esperen hasta el final y todo. No, el mundo no, no, no hace... me el final, sino que en, este, en ese momento pude acabarlo bien, de checarlo, y después ya no pude entregarlo, me decía error. A ver, déjame ver. Trabajo en clase. Ahorita estoy compartiendo el, el classroom de ustedes. Vámonos al examen. A ver. Aquí tengo varios que me entregaron después que ya no acepté. Veamos. ¿Cómo te llamas? Arias Ortiz. A ver. Hay gente que me mandó el examen por acá. No entiendo por qué les dije que me lo mandaran por el examen. Y aquí hay varios que me lo mandaron doble o, o me lo mandaron por aquí. Entonces, ¿cómo te apellidas? Me dice, disculpa. Arias. Arias, a ver. ¿Dónde estás? Creo que ya me pasó. Sí. A ver. Ahora vámonos. Aquí no hay nada. Mira, aquí no llegó nada. Entonces, sí. vámonos al examen. Vámonos al examen directamente. Este es el examen. Vamos a ver los exámenes. Aquí están las respuestas. Es ustedes, este, no deben de verlo, pero bueno, esto es lo que uno lleva el control. Aquí están los correos que mandaron el examen. Si te ves, me avisas, lo voy a ir subiendo despacio la lista, porque si no aparece quiere decir que no me llegó nada. ¿eh? A ver, checa. Ahí están todos los correos de ustedes. Esos son todos. No, te no. Pues entonces te digo no llegó. Aquí están todos los archivos que me mandaron. Es lo que le digo. Déjame ver. A ver, volver a cargar. Ah, pues no, no lo tengo. No me llegó nada. Como ves, no me llegó nada. Mucho Entonces, no a ver, pienso. mándame en este momento el examen, pero no te voy a poner la calificación. Te voy a bajar un poco porque no entienden de veras. Eso les pasa cuando se esperan hasta el final. Eso siempre pasa. Mándamelo ahora, me tiene que llegar el examen ahorita. El, ahorita. El, ¿A mi correo? No, a en mi correo, correa, ok. Correo, celso.garcía, arroba enp.unam.mx, el institucional. Tiene que llegar ahorita, ¿eh? Para que lo considere. Ok, baja la manita, por favor, Cristian. Este, bueno, a ver, de los demás jóvenes, ¿Quién tiene dudas de su calificación? Hay muchachos que no pusieron el signo negativo y eso se los puse mal. ¿eh? Eso sí, definitivo, ¿eh? y se los dije. Hay personas que, este, que tuvieron este, errores porque no usaron dos decimales. ¿eh? Yo les dije dos decimales y hubo gente que no, que hizo lo que... Se le pegó la gana. Entonces, a ver, les voy a dar los resultados de los problemas. Vayan checando, por favor. Ok, son cuatro problemas. Vayan checando los resultados que yo tomé con dos decimales y los signos correctos. Si pusieron bien la cantidad, pero sin signo, se las puse mal, ¿eh? definitivamente. Entonces, en el problema 1, los resultados son aceleración menos 0.77 metros entre segundo cuadrado. El tiempo 14.42 segundos. Eso es para el problema número uno. Para el problema número 2, aceleración 0.27 metros entre segundo al cuadrado, Distancia igual a 304 metros. En el problema número 3, el tiempo fue de 3.26 segundos y la altura es menos 52.12 metros. Como usted que les dije, si no me ponen el signo, se las pongo mal. Y muchos no le pusieron el signo. Sobre advertencia, no hay engaño, jóvenes. Y el problema número cuatro, altura 37.15 metros. Tiempo, aquí se equivocaron muchos porque les dije tiempo total, o sea, ida y vuelta. Y muchos nada más me pusieron el de ida. El tiempo total es... 5.5 segundos, que es el doble de 2.75. Pero está clarísimo y vimos problemas, y no me digan que no, en donde les pedía el tiempo total, y está bien claro en el problema, el tiempo total en el que regresa al lugar donde había sido lanzado. Y todo lo vimos en ejercicios en clase. Va de nuevo, después de haberles dado los resultados del examen, ¿hay alguien que me quiera decir algo? ¿Me equivoqué con alguno de ustedes? ¿Es ahora o nunca, jóvenes? A mí solo no me dejó subir la pregunta cuatro. ¿No te dejó? ¿Yo, yo no te dejé? No, este, la, o sea, cuando terminaba un problema yo le tomaba foto. Pero cuando terminé el problema 4 ya no me dejaba y ya no pude. Bueno, es que seguramente se esperaban hasta el final. Si les digo una cosa de veras es porque. Ay, bueno, permítanme que me están llegando correos de alumnos. Déjenme ver si hay alguno de este grupo. Es una locura cómo llegan luego correos juntos. No, no, no son de este grupo. Okay. Creo que ya se lo envié. ¿Cómo que crees? Es que me dice que ya se lo envié, pero no sé si ya le llegó. Ahorita lo checamos. Lara Filio, dime. Ah, bueno, yo tenía una duda, maestro. Este, Más o menos, eh, no sé si me podrías decir cuántos decimales o puntaje vale cada, este, cada participación. Todavía no tomo en cuenta eso. Eso hasta enero lo voy a tomar en cuenta. Ahorita todavía no. Ah, bueno, gracias, maestro. La semana que viene es la última tarea el viernes. Entonces, para el viernes ya voy a tener yo las tres tareas y el examen. Lo único que me faltaría sería participaciones. Voy a tomar participaciones la semana que viene y las dos semanas. No, perdón, y la semana regresando de vacaciones. Porque ya la última semana es para dar promedios. Por eso mismo quiero adelantar, para que en vacaciones yo califique. Con calma. Y ya regresando, ya les dé promedios prácticamente. Nada más sería una semana más de clases en donde veríamos ejercicios con participaciones. Muy bien, Lara Filio, baja la manita, por favor, si no tienes otra cosa que decirme. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta? Bueno, a ver, jóvenes. Para la semana que viene, la. Tarea número tres del periodo, la tercera eh, se va a entregar el viernes, pero si no me viene incluido lo que les voy a pedir ahorita, les voy a bajar la calificación de la tarea, porque la tarea son los apuntes más lo que les voy a pedir en este momento. Comparto pantalla. Aquí tengo el libro que estoy usando para el tema de movimiento uniformemente acelerado. Y lo que nos falta, que ya no voy a ver a profundidad porque ya las fórmulas son más complicadas, es el movimiento de proyectiles, que a final de cuentas el movimiento se llama movimiento parabólico. O, o también se llama el tiro parabólico, que es una combinación de caída libre con movimiento en el eje de las X, ahí se ve, cuando pateas una pelota de americano, ahí se ve perfectamente una curva. Esa curva es una parábola. Entonces, la tarea es la, la siguiente. Me van a hacer una pequeña investigación que no sea de este libro, en donde me van a decir, a ver, apunten lo básico que me deben de decir. ¿Qué es un proyectil en física? ¿Qué es un proyectil en física? También me van a investigar. Ilustra un ejemplo de movimiento de un proyectil. Quiero un dibujito en donde se vea cómo viaja un proyectil, que al final de cuentas es una curva. Es una curva porque también lo afecta a la gravedad. Quiero que me investiguen las fórmulas para el tiro parabólico se van a dar cuenta que ahí ya vienen ángulos. Ahí van a venir senos, cosenos. Por último, me van a investigar si los satélites artificiales son proyectiles. Es lo que quiero que me investigue. Los satélites naturales no, artificiales son proyectiles. Recuerden que están dando vueltas alrededor de la Tierra, ¿verdad? Entonces me tienen que investigar si los satélites también se pueden considerar como proyectiles. Dejo de compartir. Esta investigación va incluida en la tarea que se va a entregar el próximo viernes. ¿eh? Yo voy a revisar la tarea, que básicamente son apuntes, y esto que les estoy pidiendo. En el ejemplo de proyectil, sí quiero un dibujo. ¿eh? Ahí sí. ¿Alguien levantó la mano, pero la bajó Jedra o alguien la levantó? Que estaba yo explicando. ¿Quién levantó la manita hace rato? Sí, profe. Ah, ¿qué pasó? Dime, Soto. Ah, no, no, era por eso de los reptiles, que sí eh, pensé que era, pues, este, básicamente eh, un objeto que haya sido lanzado. O bueno, tienes es que, que investigar, tienes que investigar, no te voy a decir ahorita. Sí, lo sé. Ok. Bueno, jóvenes, estoy aplicando exámenes, estoy calificando en este momento, ahorita de mis ocho grupos ya le apliqué examen a siete grupos, y estoy calificando exámenes. Ya con ustedes acabé porque fueron los primeros. Y de nuevo una disculpa que ayer no me presenté. Le repito a los que llegaban al final, estaba haciendo un examen con un sexto de cálculo diferencial y esos exámenes sí son muy largos y se me fue el tiempo. Se me fue el tiempo, se me pasó. Ya cuando me di cuenta, ya me había pasado media hora de su clase con ustedes y ya no vi caso pero también nadie me, me avisó, me, me preguntó, pero bueno, en fin, ¿alguna pregunta, inquietud? Porque ya nos veríamos hasta el lunes, jóvenes, díganme. No, profe, ninguna. Bueno, jovencitos, pues eso es todo por, por hoy. Voy a aprovechar ahorita para seguir calificando, que tengo bastantes exámenes todavía porque los de matemáticas son bastante más este, laboriosos para calificar. En fin, bueno, jovencitos, pues es todo por el día de hoy. Nos vemos el lunes y vamos a ver un poquito más sobre proyectiles. Solamente les voy a ilustrar algunas cosas, no les voy a hacer la tarea definitiva. Hasta el lunes, jóvenes. Hasta luego, profe, que lo vaya bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.